Las casas y edificios generan entre 30 y 40% de las emisiones de dióxido de carbono. Además, las viviendas se han vuelto muy caras en las grandes ciudades. Necesitamos reducir el precio de las viviendas y construirlas de forma sustentable. Y es por ello que hoy profundizamos en una alternativa muy innovadora: la construcción con contenedores de mercancías desechadas. México tiene futuro y su futuro está en tus manos. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Los avances científicos y tecnológicos han hecho que cambie nuestro estilo de vida, la forma de trabajar e incluso en la que nos relacionamos. La capacidad de educarnos a través de Internet, de transportarnos en vehículos autónomos, de modificar el genoma humano para evitar enfermedades. Así como el uso intensivo de las energías renovables y de la inteligencia artificial nos permitirán alcanzar mejores niveles de vida. ¿Pero seremos capaces de incorporar a todos o generaremos sociedades más polarizadas? De esto se trata Ahora Futuro, México y el Mundo. Uno de los temas más comunes es cómo la vivienda se ha venido encareciendo. En todo el mundo la vivienda es cada vez más cara, le alcanza menos a la gente para hacerse de una casa. Y entonces me llamó muchísimo la atención de poder hacer viviendas a partir de los contenedores. Platícanos un poco, ¿qué son estos los contenedores? ¿Es donde en los barcos de carga traes piezas adentro, traes televisores? Bueno, el contenedor en sí está concebido para transportar mercancías, ¿no? No está concebido para construir viviendas. Claro. Entonces, hay millones de contenedores en todo el mundo. Una vez que termina su tiempo de vida como transporte de mercancías, estos contenedores son desechados y son puestos en puertos que se están, digamos, pudriendo. Pues sí, se están echando a perder, ¿no? Porque al final del día tienes una pregunta. Son normalmente de metal, ¿no? ¿Qué son? Son cajas de acero. Son acero. Herméticas. Y el acero, pues, se oxida. Bueno, hay acero inoxidable, pero ¿dónde los dejan? ¿Los dejan arrumbados en los puertos? ¿O qué hacen? ¿Dónde dejan esos contenedores? Están fabricados de un acero que resiste un poco más la corrosión. Ok. Sí, porque van en un barco. Así es, porque les llueve. Están expuestos a la intemperie y a las condiciones. Hay humedad, climáticas. Hay sal. Así es, ¿no? O sea, es un acero tratado. Así es. Y después de estos 10 años de vida, sí, entonces ya no son válidos para transporte de mercancías. Entonces, pues son acumulados en todos los puertos de todo el mundo. Y le vas quitando espacio al puerto, porque un contenedor que no usas, pues es un espacio muerto ahí, ¿no? Correcto. Pues es un costo para el puerto. ¿Quién incurre ese costo? ¿Es la dueña del contenedor? Las navieras. Okay. Entonces, pagan el espacio en puertos por tener los contenedores acumulados. Sí, claro. En el mundo hay millones de contenedores de mercancías abandonadas que necesitan ser aprovechados de alguna manera. ¿Cómo descubriste este tema o cómo empezó esta idea de construir viviendas a partir de contenedores abandonados? Pues fue un proyecto que realicé en la universidad. Okay. Como propuesta al problema de la solución de cuando se presenta un desastre natural. Ah, okay, ¿no? Okay. Entonces, una solución eficaz e inmediata. Okay. Que el contenedor llegara como vivienda, como una clínica, como una cocina, como un albergue temporal. ¿Cuál fue el desastre ahí que se presentó? ¿Un huracán, un temblor? Una inundación, ¿no? Okay. En Tabasco, que generalmente hay muchas inundaciones. Muchas. Entonces, una solución inmediata sería que llegara una comunidad portátil. Okay. ¿No? Okay. A solucionar el problema. Okay. Inclusive, en el terremoto del 19 de septiembre, del 17, sí, propusimos que llegaran albergues a estas zonas afectadas. Claro. Llegar a un contenedor con pacas, con picos, palas y herramienta para ayudar. Y luego ya se queda como... Como albergue. Como albergue. Así es. O sea, primero tiene razón, te traes todo ese material para ayudar en contenedores. Correcto. Bueno, en este caso lo tendrás que subir... Bueno, lo puedes mover en barcos de un puerto a otro, pero por ejemplo a mí me tocó estar presente en algunas áreas de desastre de Oaxaca, pues porque se cayeron las casas, ¿no? Son casas de adobe. Así es. Y cuando vino el temblor, el del 17, pues las casas se destruyen. Adiós. Y luego, tiene razón que es bien complicado ponerte a construir nuevas casas. Es complicado y es caro. ¿Dices que esto es mucho más barato? Es más barato porque los tiempos de ejecución se reducen. O sea, es mucho más rápido, hasta un 80%. Entonces, tiempo es dinero.
¿no? Entonces, las ventajas y los beneficios están sobre la mesa. Oye, y la parte, por ejemplo, si son de fierros, digo, dijimos, son de acero, y el acero, pues yo tengo la impresión de que retiene dos cosas. Yo creo que es un buen transmisor del calor, pero también del frío. ¿Cómo le hace uno para que entonces no te mueras de calor o de frío ahí adentro? Efectivamente, el contenedor es un horno en climas cálidos o un congelador en climas fríos, pero los adaptamos con diferentes aislamientos térmicos para hacerlos 100% habitables y confortables, tal cual como una construcción convencional. Bueno, ¿y han hecho prototipos de esto? ¿Han hecho, por ejemplo, prototipos de una casa, prototipos de una oficina? Sí, por supuesto. Hemos realizado, yo creo que más de 100 proyectos de todo tipo. Okay. De todo tipo y sin ningún problema, ¿no? O sea, en la apariencia que puede tener en interior y en exterior sería la misma que en cualquier otro método de construcción. ¿Qué le dan como luego una apariencia de vivienda? Digo, ¿o lo dejan que se vea como un contenedor que también puede ser atractivo? Eso ya es cuestión de diseño, ¿no? Okay. Que la tendencia ahorita es que se vea todo con acabados industriales o instalaciones expuestas, okay, pero se reviste en interior y en exterior con cualquier tipo de material. La mayor parte de las casas hechas con contenedores en Canadá no pueden distinguirse a simple vista de las casas tradicionales. Desde el 2005, en Ámsterdam, en Holanda, cuentan con una localidad de más de 1,000 edificios construidos únicamente a base de contenedores de segunda mano. En Qatar se construyó el estadio 974 para el Mundial de Fútbol, con 974 contenedores. Al finalizar el Mundial, el estadio será desarmado y se podrá mover a otras locaciones, transformándose así en estadios más pequeños. Tras los Mundiales de Sudáfrica y Brasil, varios estadios quedaron inutilizados, ya que no mantuvieron la demanda que ocasiona un Mundial, lo cual es un desperdicio que se puede evitar con construcciones modulares y desmontables, lo cual ayuda mucho al medio ambiente. Las edificaciones con contenedores reciclados disminuyen el desperdicio de material, requieren menos personal para su construcción y reducen los accidentes laborales. ¿Cuánto te cuesta entonces una vivienda así? Porque digo otra vez lo que decía yo, que el costo de las viviendas en México pues, ha ido por las nubes y ahora traes un tema de el acero es más caro, el cemento es más caro. Entonces ¿no? Estamos teniendo una crisis de falta de ofertas de viviendas a precios accesibles. Como bien dices, todos los materiales últimamente han tenido incrementos y más con el tema de la pandemia, ¿no? Pero, pues sí, el costo va a depender del diseño y del tamaño de la vivienda. No va a ser lo mismo una vivienda de una habitación que si ya modulas varios contenedores y haces una casa a lo mejor de 5 habitaciones. ¿Y tienen precio ya? ¿Tienen algún valor? Así que puedas decir, oye, una casa de tamaño de un contenedor. ¿De qué tamaño es un contenedor? El contenedor más chico es el de 20 pies, son 15 metros cuadrados. 15 metros cuadrados, ok. El contenedor el más grande que utilizamos es el de 40 pies, que es el doble, son 30 metros cuadrados. Okay. Y por decir una casa de un contenedor de 40 pies, 30 metros cuadrados, oscila sobre los 350 mil pesos, dependiendo de los acabados también, okay, porque tú sabes que los lujos son los que mandan el precio final. Pero entonces te empiezas a volver siendo una casa mucho más competitiva, porque probablemente una casa de esas de interés social igual y valdría, no sé, 700, 800 mil pesos. Así es. O sea, por lo menos el doble. Y aparte ponemos sobre la mesa todas las ventajas que tiene, como que es reubicable, ¿no? Mm. O sea, entonces no estás construyendo y dejando pues una edificación permanente, sino temporal. En dado caso que te quieras llevar la casa, si no simplemente lo que harías es que rentas ahí la casa. Pero a ver, ¿y estos 100 prototipos que han hecho, ¿dónde andan? ¿Dónde los puede uno ver? Están alrededor de toda la República. Hemos construido en Quintana Roo, en Monterrey, en Guadalajara, en Pachuca, en Querétaro, en San Luis Potosí, en Aguascalientes, Morelos. ¿Esos son prototipos, son pruebas o alguien también ya las compró y las habita? No son prototipos, ya son proyectos realizados, finales. Así es. O sea, ¿hay gente viviendo ahí? Viviendo ahí y operando ahí porque son de todo tipo de uso. Son oficinas, hemos construido escuelas, hemos construido estudios de grabación, gimnasios, albercas. Se puede construir lo que te imagines. Ok. ¿Y cómo va la demanda de esto? O sea, ¿cómo ha reaccionado el mercado cuando
se entera. Y bueno, pues tienes además competidores que pues son que quizá los que desarrollan viviendas tradicionales que... Bueno, podrían preocuparse o no, ¿eh? Porque no están atendiendo ese mercado. Pues no lo están atendiendo realmente como se debe porque somos muy pocos los que nos dedicamos a desarrollar proyectos con contenedores con la experiencia necesaria. Entonces, realmente somos contados los que lo hacemos. Y pues sí, es una de las desventajas porque la gente no lo conoce, no está familiarizado y pasa al... Esto, ¿no? Que siempre existe el miedo a lo desconocido. Entonces, claro, no se animan a construir en contenedores porque piensan que va a ser una caja de zapatos. Okay. Y el tema de la temperatura, ¿no? Pues imaginan que va a ser muy caliente, quizá. Yo donde los he visto, digo, no son estos seguramente, pero donde he visto es a veces aquí en la Ciudad de México, en Polanco, en alguna época que ponen tiendas. Ah, claro. Y son contenedores. Así es. ¿No? O sea, sí, y entras a la tienda y... Pues estás viviendo en una... También las tiendas pues son contenedores. Así es. Y ahí tienes un muy buen ejemplo de que es movible. Correcto. O sea, llegas, los pones en el parque, pones las exhibiciones y pues de repente te los llevas y se van. Así es. Me parece dura un fin de semana. Sí. Varios diseñadores, arquitectos exhiben sus productos y vámonos, se acaba y se retiran y queda limpio. Ahorita tenemos unas cabañas en Morelos, como de descanso, están en Airbnb. Okay. Y pues para que vivan la experiencia, ¿no? Unas cabañas en Morelos. Unas cabañas de fin de semana. ¿Y dónde, en una zona qué, boscosa o al revés? En una al zona... contrario, en una zona muy calurosa. Okay. Casi los 365 días del año. Entonces, es para que sientan la experiencia de estar dentro de un contenedor. Okay. ¿Y son varias casitas ahí? ¿Son varios contenedores? ¿O cuál es el atractivo de esa zona? ¿O ya es vivienda... como si fuera una vivienda urbana, normal? Cada contenedor es una cabaña y el atractivo es que tienes el atardecer al horizonte, ¿no? Es, dele. Está increíble. Okay. ¿Y hoy a qué le pones? Pues tú le pones las ventanitas que quieran, simplemente las cortas. Digo, porque no quieres estar ahí encerrado en el contenedor, ¿no? Sí, tiene las ventanas, está la alberca también en contenedores. Y bueno, tiene todas las comodidades, tiene aire acondicionado, tiene su baño completo. Bueno, el balcón, la cocineta, okay, todo para habitarlo. ¿Qué mensaje le podrías mandar a la gente joven con respecto a esto que tú estás haciendo? Bueno, que crean en sí mismos, ¿no? Que estén convencidos de lo que quieran hacer y que disfruten el proceso. Ok, sí. Y no tener temor a equivocarse, ¿verdad? Porque finalmente, si no te equivocas, pues no logras llegar a la... No aprendes, ajá. No aprendes, ¿no? Pues de los errores y de equivocarte, pues te levantas y no porque la gente te diga que no se puede, al contrario, tú que estés convencido y seguir adelante. Y a veces igual y la idea que tienes no es buena, pues le pruebas otra, ¿no? Claro, sí, el chiste aquí es no darte por vencido y seguir adelante. El planeta necesita que generemos menos basura, menos emisiones de dióxido de carbono y que reduzcamos la extracción de recursos naturales. Igualmente debemos asegurar un mayor crecimiento económico, mejores empleos y más viviendas. La mejor manera de conjugar estos objetivos es con la economía circular, aprovechando los materiales que ya creamos, tales como los contenedores de mercancías desechados. Nuestro hogar necesita que impulsemos el emprendimiento y la innovación para hacer de nuestro planeta un lugar mucho más libre, más sano y, sobre todo, más sustentable.